Sean bienvenidos a la mejor lucha libre de Jalapa. El gigante jalapeño, eslabón perdido. Crazy Man, el loco jalapeño. Una rivalidad que dará mucho de qué hablar. Es la catedral de la lucha libre, la Arena Jalapa. Solo Zona Extrema lo puede hacer posible. Lucha de campeonatos en la arena ex fábrica de Zamora. Un lleno impresionante en el club Apolo Recio Style. Poseidón, amo de los siete mares. Lucha extrema solo aquí en Jalapa. La Arena Reencuentro lo hace posible. Impresionante tope entre segunda y tercera cuerda. Un aniversario más de la Arena ex fábrica de Zamora. Por primera vez, una lucha en cama de clavos. Lucha ras de lona como en los viejos tiempos. Es el mejor exótico de Jalapa, Gabriel o Gabriela. Gran homenaje en la Arena Reencuentro. Los dos grandes talentos jalapeños. Sean bienvenidos al mejor programa de lucha libre jalapeña, Driver TV. Bueno, amigos de Jalapa es Lucha, ya nos encontramos una vez más en nuestro programa Driver TV de Jalapa es Lucha. Gracias por seguir apoyando este proyecto. Les pedimos que por favor sigan reaccionando a las publicaciones y a todo el contenido que subimos. Les recordamos que subimos contenido a diario de las diversas actividades de la lucha libre local. Y muchas gracias por el apoyo. Y comenzamos, vamos a repasar y agradecer a nuestros patrocinadores. Y en primer lugar tenemos al Bar y Antro Crepúsculo, que se encuentra ubicado en la calle Chapultepec número 2, entre Lázaro Cárdenas e Independencia. También otro de nuestros patrocinadores es La Envidia, el cual se encuentra ubicado en la carretera Jalapa Las Trancas, en el kilómetro 4. Y también otro de nuestros patrocinadores es Kamasutra, el cual se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre, entre Manuel Quirasco y Justino Sarmiento. Otro más de nuestros patrocinadores es la Atlántida, ubicada en el mercado del Jauregui, en el local 4 y 5C. Y no queda más que agradecer a nuestros patrocinadores. También les recordamos que si alguien gusta apoyar este proyecto, les dejamos aquí el número en pantalla para que se comuniquen con nosotros, y si gustan apoyar, todo en pro de la lucha libre local. Y bueno, vámonos a lo que fueron las acciones de este pasado domingo 11 de febrero en el Club Apolo. Y bueno, en una muy buena lucha entre Ataque 77, Kid Lobo, Astaroth y Niño de Plata, quienes se enfrentaron a Kitana, Berset Jr. y Laser Boy. Un muy buen encuentro por parte de los ocho gladiadores. Lamentablemente esta lucha quedó sin decisión, como se ha venido dando. La rivalidad entre Kitana y Niño de Plata ha sobrepasado los niveles del profesionalismo, y esta vez terminaron abajo del ring, terminaron ensangrentados y se dio el reto por el campeonato, el cual podremos ver este domingo 18 de febrero en el 33 aniversario del Club Apolo. La rivalidad sigue aumentando. Niño de Plata, muy buen elemento, al igual que Kitana, quien es campeona, actual campeona mixta del Recio Style. Ambos dos muy buenos elementos, y ahora que estarán en un mano a mano, pues toca verlos luchar, toca ver quién es quién arriba del cuadrilátero, y sin lugar a dudas un muy buen encuentro el que se espera entre ambos gladiadores. Y bueno, vámonos con la primera cartelera de este domingo 18 de febrero. Como lo mencionamos, en el 33 aniversario del Club Apolo, la lucha estelar, la lucha que se ha venido dando en esta y que se va a dar en Ruleta de la Muerte, Máscaras y Cabelleras, por el orgullo y la supremacía. De un lado, Poseidón, Fantasma del Espacio y Super Ángel se enfrentarán a Guerrero Lee, Guerrero del Infierno y Cat Rocker. Como los hemos visto, se han venido dando con todo, se han venido dando por toda la arena. Recordar que en la lucha semifinal por la Copa Alfonso Ramos Salazar se encuentran Corsario de Fuego, Rey Infierno, Hijo del Rey Pantera, Hijo del Anticristo, Kid Lobo, Rey Pantera Jr., Triple X Jr. y Tiger Voltron, en una lucha todos contra todos. Además, por si fuera poco, el evento especial en lucha clásica, Eslabón Perdido, Hijo del Tirantes, Rey Pantera y Crazy Man se enfrentarán a Gabriel o Gabriela, Extremo, Cosmos y Caballero Negro Jr. Una lucha de escuelas, la por la Fraternidad 2000 de Veracruz, Ángel Latino, Aratnofobia Junior, Flash Boy y Ángel Negro en contra de Berset Junior, Laser Boy, Poseidón Junior y Niño de Bronce. Además, como lo comentamos, la campeona Kitana buscará retener su título en contra del retador Niño de Plata. En una lucha, la facción de los Payarrecios, Payaso Asesino, Payasito y Payaso Infernal se enfrentarán a Soldado Anónimo, Dragón Infernal y Ataque 77. Además, lucha por el campeonato de parejas, Ultrasónico y Tarotista los Campeones buscarán retener ante Planetario, Tempestad, Santana y Maldad, y El Justiciero y La Momia. Y en la primera lucha, Cypher, El Brujo y Aullido en contra de Karina Duval, Sexy Tormenta y Guerrero Celestial. Continuando con el resumen de lo que fue este pasado 11 de febrero en Encrucijada,
Rey, Tarotista, Tempestad, Cypher y Tempestad buscaron defender la casa del Apolo en contra de Guerrero Suits, Mister Imperio, Príncipe Mágico y Samurai de Plata. Ambas escuelas demostraron la calidad que tienen. La representativa de Perote buscaba llevarse la victoria, pero al final son los de casa quienes logran llevarse la victoria y mantener al Apolo arriba de ellos. Otra de las carteleras que vamos a mencionar para este próximo 18 de febrero a las 6 p.m. en la Arena Reencuentro, la lucha estelar se presenta Caballero Fantasma, Arquero Celestial y Fire King en contra de Demoledor, Ultratumba y Fire King Jr. En la lucha semifinal, Tigre Cósmico y Guerrero Lee y Arcanos se enfrentan a Crazy Man, Misterio Negro y Mamba Negra. Y en la lucha especial, Black Star, Gato de Casablanca y Berset se medirán a Diamante Rojo Jr., Hijo del Diamante Rojo, y Furia Nocturna. Continuando con el repaso o el resumen de esto que fue encrucijada, Rey Pantera y el Hijo del Anticristo mantuvieron y sostuvieron una lucha muy fuerte en contra de Ultrasónico y la Momia. Como lo habíamos visto ya hace tiempo, el Hijo del Anticristo ya había tenido varios encuentros en contra de Juventud Rebelde o la Momia, luchas que incluso tuvieron por el campeonato, y esta vez se vieron una vez más demostrando que ambos quieren la supremacía. En este encuentro también cabe mencionar el gran estilo de llaveo del Rey Pantera y el Hijo del Anticristo, quienes buscaron en todo momento llevarse a Ultrasónico y a la momia al terreno del llaveo y el contrallaveo, siendo los del bando rudo quienes lograron sacar la victoria en esta lucha, dándose al final los retos entre el Hijo del Anticristo para Ultrasónico por el campeonato Strong Style que el Ultrasónico ostenta. Y el Rey Pantera también entró a los retos en lo que parecía ser que se convertiría en un triangular, pero la momia o Juventud Rebelde no se quiso quedar atrás y mencionó que los campeonatos son para exponerse, y se ve venir un cuadrangular entre los cuatro gladiadores por los campeonatos. Y esperemos que sea un buen duelo y esperemos que llegue a darse este gran encuentro que promete mucho. Les recordamos, amigos, que en el canal de YouTube Jalapa Es se encuentra todo el contenido, entrevistas, highlights y luchas completas de todo el material que también subimos a la página, pero también lo pueden encontrar en YouTube, como se los menciona en el canal de YouTube Jalapa Es. Otro de los carteles para este 18 de febrero en Banderilla a las 7:30 de la noche, 6 peleas de Muay Thai y 6 luchas. En la lucha estelar, Huracancito, Muñequito y Tortuguín se enfrentarán a Psicosis Dar, Máscara de Hierro y Tiburón Asesino. En la lucha semifinal, Torneo de Tercias, Veneno Negro, Ricky Estrada Jr. y Ringo Estrada en contra de Asmodeus, Comandante Primero y Comandante Segundo. Además, en esta lucha también estará Blood Lion, Rey Tiburón y Misterio Negro. Otra de las luchas que se llevó a cabo este 18 de febrero en el Apolo Rizzo Style durante el evento Encrucijada fue la de la facción de los Payarriesios, quienes actualmente se empiezan a posicionar como una muy buena facción en Jalapa, conformada por el Payaso Asesino, Payasito y Payaso Infernal, quienes este próximo domingo, durante el 33 aniversario de Club Apolo, presentarán a su cuarto integrante. Se enfrentaron a Demonio del Futuro, Príncipe Mágico, el Zorro de Fuego y Samurai de Plata. Una muy buena lucha, muy buena coordinación que hubo por parte de los Payarrecios. La representativa de Perote también tuvo muy buenos llaves y contrallaves para los Payarrecios, pero al final son los Payarrecios los que consiguen llevarse el triunfo, un triunfo más para su facción, recordando que hasta el día de hoy siguen invictos como facción. Este sábado 17 de febrero en la exfábrica de San Bruno, lucha en Super Revancha, Enigma, Pegaso Black, Epidemia Primero y Epidemia Segundo se enfrentarán a Crimen, acompañados de los Garfios, Rey Garfio, Rey Garfio Jr. y Rey Garfio Segundo. Además, en la lucha semifinal encadenados, Sexy Tormenta se enfrentará a Mutante, en lo que parece ser el comienzo de una rivalidad muy fuerte entre ambos gladiadores. Y la lucha estelar de este pasado domingo 11 de febrero en Encrucijada, Poseidón, Super Ángel, Cat Rocker, Guerrero del Infierno y Guerrero Lee buscaban llevarse el campeonato, pero en una lucha lo que parecía ser una lucha de equipos, se convirtió al final en una lucha campal por este campeonato que hasta ese momento era del Guerrero del Infierno.
La lucha fue muy fuerte, todos buscaban llevárselo al principio, pero después de comenzadas las acciones, Super Ángel y Poseidón fueron atacados en desventaja por Guerrero Lee, Guerrero del Infierno. Y Cat Rocker saliendo en apoyo de Poseidón y Super Ángel, Corsario de Fuego, para emparejar las acciones. Al final es Super Ángel quien logra llevarse el campeonato y salir avante sobre Guerrero del Infierno. Les recordamos que este próximo domingo 18 de febrero se estarán jugando máscaras y cabelleras y veremos cuál es el resultado o las acciones que se llevarán a cabo y veremos a un ganador y a un perdedor como se ha venido anunciando. Esperemos que puedan asistir a este próximo 33 aniversario del Club Apolo. Les recordamos la calle Río Consulado número 900, Colonia Carolino Anaya, a una cuadra antes del Superché de Campo de Tiro. Pasando también a lo que serán las carteleras de la Arena Jalapa, DTU se presenta el 15 de marzo con su evento Devastador. Les repito, DTU se presenta el 15 de marzo en la Arena Jalapa con su evento Devastador. Y el sábado 24 de febrero tenemos dos eventos. Por un lado, en Perote, Psycho Clown, Date the Clown, se enfrentarán a Murder Clown y Monster Clown en la lucha semifinal. Y en la Arena Jalapa, ese mismo sábado 24 de febrero, LG presenta a Carístico en mano a mano en contra del Volador Junior, una rivalidad de las más fuertes del Consejo Mundial, y además la Peste Negra en contra del resto del mundo. Y amigos, esto ha sido el Driver TV de esta semana, con lo más sobresaliente de la semana. Esperamos sigan apoyando el proyecto, esperen el Driver de la próxima semana y las sorpresas que iremos subiendo en el transcurso de la semana a la página. Asistan a la arena local que gusten, pero apoyen a la lucha. Y por último, les dejamos la lucha entre el Vengador Radioactivo en contra de Anthrax, vivida en Innova Aztec Power. Un muy buen encuentro que hasta el momento hace que se consideren como dos nuevos valores de esa empresa, tanto el Vengador Radioactivo como Anthrax. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Saludos.
arriba.